Bienvenidos a la primera emisión de Buenas Noticias del Reino. Mi nombre es Jaime Turich y tengo el gran honor de poder conducir esta primera emisión de Buenas Noticias del Reino. Este es un noticiero multimedia que tiene como prioridad mostrar la gran obra de Dios, tanto en nuestras vidas como en nuestras iglesias a lo largo de las Américas. Cuando nosotros mencionamos las Américas, nos referimos a 6 regiones. Las Américas está compuesta por los ministerios latinos en los Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, el grupo andino conformado por Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, y también el Cono Sur, conformado por Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Argentina. En esta primera edición venimos con noticias de 4 de estas regiones. Vamos a comenzar con los Estados Unidos. Tenemos noticias frescas y muy animantes que nos llegan desde Boston. Nos vamos a ir directamente a la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto y a Tania Machuca, quienes sirven como parte del plantel de liderazgo en la Iglesia de Boston, nuestra iglesia matriz del movimiento de las Iglesias Internacionales de Cristo. Ellos nos van a compartir grandes historias, grandes victorias de Dios. Vamos a conocer cómo ellos llegan a la iglesia de Boston. También vamos a conocer de cómo funciona el liderazgo de nuestra iglesia madre. Y también nos van a platicar acerca de la visión 2020 para los ministerios latinos y para la iglesia en Boston. Sin más preámbulo, nos vamos con Mónica Loaesa hasta la Ciudad de México para recibir las primeras grandes noticias que nos llegan desde Boston. Bienvenidos a Buenas Noticias. Estamos con Alberto y Tania Machuca, que vienen de Boston, Massachusetts. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Gracias. Nos sentimos muy agradecidos y muy privilegiados porque no es de todos los días que podemos tener líderes como ustedes que han hecho la transición por designio de Dios de ir de México a Estados Unidos a servir como evangelistas y además en Boston, que es la iglesia donde surgió nuestro movimiento y las iglesias internacionales. Muchas gracias. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo fue llegar allá a Boston? ¿Cómo se dio este paso y cuál es su rol allá? Bueno, hace 2 años atrás, yo estaba en Chicago, tuvimos la oportunidad de parte de la Escuela Bíblica, o de la Fundación Proyecto Esdras, ir a dar una clase, me acuerdo, Alex Nava, que es otro ministro aquí en México, y yo, y ahí se anunció, fue el Festival de las Américas, que es un festival para los ministerios latinos de Estados Unidos, que se hace cada dos años, y ahí en Chicago se anunció que estaban buscando a una pareja para trabajar tiempo completo y servir junto con los evangelistas principales del Ministerio Latino de Boston. Entonces de ahí surge en mí el sueño de, bueno, los dos creo que platicamos, mi esposa y yo, de poder servir allá. Y creo que el sueño todavía es mucho más atrás, una vez que tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles en el 2009, yo fui a presentar mi libro, un libro que había escrito, se titula Héroes, y estaba ahí en Los Ángeles, y de ahí como que nació también un sueño particular de servir a los latinos allá, pero bueno, solo fue como una idea, hasta Chicago fue que se vuelve un sueño más fuerte, y bueno, suceden varias cosas en las que nosotros en ese momento, en ese año que fui a Chicago hace 2 años, salimos del ministerio de tiempo completo aquí en México, y ese año de transición para nosotros aplicamos para poder trabajar en el Ministerio Latino de Boston. 6 meses después de que salimos de trabajar en México para el ministerio, nos responden, ¿no?, que hay la posibilidad de aplicar, ¿no?, porque todo fue un proceso totalmente nuevo para nosotros. Aplicamos, mandamos nuestro currículum allá, fue una entrevista vía Skype con Javier y Kelly Amaya, que son los ministros que están ahora sirviendo allá al Ministerio Latino. Y nos entrevistamos por teléfono, después por Skype, después de pasar a esas entrevistas, porque eran otras 2 parejas más que estaban aplicando para ese puesto, para ese servicio, nos escogieron para poder ir y viajar a Boston y poder conocer ahí a los evangelistas y a toda a la región, poder predicar, que nos conocieran a Tania y a mí. Fue un proceso bastante interesante. ¿No quieres platicar más de eso? Yo creo que lo que más me impactó de este proceso fue que
todo el ministerio hispano fue tomado en cuenta. Es la primera vez que yo escuchaba que los miembros de un ministerio eligen a sus ministros, que tienen la posibilidad de escucharlos de primera mano y de preguntarles quiénes son. Y los hermanos nos preguntaron de todo, de dónde venimos, qué íbamos a aportarles, por qué queríamos estar en Boston. Y todas esas preguntas que ellos nos hicieron, que fueron tan profundas, sinceramente sí me llevaron a mirar hacia adentro y decir, Dios, en verdad es por ti y para servir a los hermanos, o solo porque quiero un trabajo y un lugar nuevo. Fue muy especial escuchar a todos ellos y conocer también, de alguna manera, el primer acercamiento a cómo se organiza la iglesia en Boston. Muy bien, sí, precisamente de eso nos gustaría que nos pudieran comentar un poco más. Uh-huh. ¿Cómo funciona ya la iglesia? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo se organizan? ¿Cuántas regiones hay? ¿Cuántos discípulos? ¿Cómo es su sector? Uh-huh. ¿Qué nos pueden compartir? Sí. Bueno, pues yo puedo compartirles que la iglesia de Boston se compone de 7 regiones. Y bueno, cada región tiene a sus ministros. Incluso algunas de esas regiones tienen varios ministros porque tienen ministerios universitarios y los universitarios tienen sus propios ministros de tiempo completo. Tienen a ministros de tiempo completo para los jóvenes y sus familias, además del evangelista y la líder de mujeres de esa región. Entonces, en verdad el grupo del staff de trabajo para servir a los hermanos es muy grande. Aproximadamente son pues unas 30 parejas, 35, y no solo eso, sino que se cuenta con, en promedio, cada región tiene al menos 2 parejas de ancianos. Algunos de esos ancianos trabajan de tiempo completo para la iglesia, otros no, su trabajo es voluntario, pero es invaluable. Creo que eso también ha sido una enorme bendición. Y la misma región hispana tiene, que somos aproximadamente 450 miembros, tiene sus 2 parejas de ministros, los Amaya, Javier y Kelly, y nosotros, pero el grupo principal que sirve a esta región no está conformado solo por nosotros, están 2 parejas de ancianos, una pareja de ellos son mexicanos, Hilario y Lucía Rodríguez, y la otra pareja son de Puerto Rico, ellos son Sammy y Alicia. Y no solo eso, también en ese grupo principal está una pareja de laicos, 2 hermanos con un corazón impresionante, ellos son los Suárez, que aunque él es un pediatra y ella también tiene su trabajo de tiempo completo, dedican muchísimo para aportar, para balancear, para dar ideas y ayudarnos a cómo servir mejor a este maravilloso grupo del Ministerio Hispano. Y creo que algo muy, muy interesante para nosotros es ese trabajo en equipo, que no hay ninguna decisión importante que se tome sin el consenso, tanto de este grupo, donde hay ancianos, evangelistas, ¿no?, ministros como nosotros, y laicos, ¿no?, que toda decisión se consensa en ese grupo y sin duda tomando en cuenta también a los demás líderes. Y creo que eso ha sido muy, muy valioso para nosotros, en que no tenemos que hacerlo todo como líderes o como siervos en el ministerio, sino que de verdad Dios ha dotado de su espíritu a toda la congregación y que juntos podemos tomar mejores decisiones, hacer cambios más sabios todavía, tomando en cuenta cada opinión. Y darnos cuenta también que la iglesia, estamos hablando de que es la iglesia madre, donde salió todo el movimiento. Hay discípulos de más de 30 años en la fe. Y que obviamente también hay discípulos de un mes en la fe. Y que tomar en cuenta todo este abanico, ¿no?, de edades, tanto naturales como edades en la fe, es muy interesante. Aún como yo como ministro de... No puedo enseñar lo mismo, ¿no?, todo el tiempo, saber que tengo que tomar en cuenta gente que ha estado en la iglesia más allá de lo que a veces tengo de edad, ¿no?, y que necesito todavía estar mucho más preparado como para ayudar a un joven cristiano, como para alguien que tiene tanto tiempo en la fe. Entonces ha sido muy, muy interesante, muy valioso estar allá. Y algo que también agradezco mucho es que, bueno, nosotros específicamente apoyamos a los Amaya, sirviendo a los solteros y a los universitarios.
Y ya el solo hecho de que los hermanos tengan a sus propios ministros es para ellos una muestra de... Se sienten amados, se sienten apreciados y nosotros mucho más. Pero creo que algo que aprecio también muchísimo es que la iglesia en Boston, toda la iglesia tiene una sola pareja que se dedica exclusivamente a servir a los solteros de toda la iglesia en Boston. Y eso también ha dado un mensaje de muchísimo amor a los solteros. Este grupo que tiene tanto que dar, que tiene la pasión, que tiene el amor, que tiene el tiempo. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Los recursos de muchos tipos, talento, capacidad para servir y mover a la iglesia. Y a mí me alegra mucho, mucho saber que estos grupos son tomados en cuenta. Además de eso, creo que ha sido muy especial reconocerme tan necesitada de aprender. Y lo que más aprecio es cómo somos tratados, ¿no? Los ministros nos han tratado con aprecio, con amor, levantándonos todo el tiempo. Y creo que, sinceramente, a veces en mi propia cultura, en mi manera de ver las cosas, casi siempre estoy esperando, ¿y a qué hora me van a regañar? ¿A qué hora hice algo mal y me lo van a...? Pero siempre ha sido como ánimo, vamos, inspiración. Y sinceramente escuchar a todos estos ministros que han servido por años, ¿no? Y que han visto, que han pasado, que no están allí por casualidad, que no fue un salto en el tiempo, que les ha costado a ellos también construir una nueva visión con lágrimas, con oración, con humildad. Aprecio mucho que varios de los ministros han sido despedidos en algún momento en su vida y quienes no, se han enfermado de algo grave. Y nos decía, bromeando, el líder evangelista de todo Boston, Doug Arthur, nos decía, bueno, pareciera que un requisito para trabajar en Boston es o que ya te hayan despedido alguna vez o que te enfermes de cáncer. Pero él lo decía porque él recientemente salía de vencer un cáncer. Y eso, sé que lo podía decir bromeando con nosotros, pero sé que eso ha significado una transformación en el corazón. En la manera de pensar, ¿no? Sí. En la manera de pensar, en la sensibilidad hacia los demás, pero sobre todo en la humildad de todo lo que Dios les ha enseñado a ellos y que nosotros también estamos aprendiendo ahora junto con ellos. Y eso es un enorme privilegio. Muchas gracias. Por último, ¿cómo es la visión 2020, esta visión que estamos manejando en toda la iglesia? ¿Cómo es en el sector de solteros universitarios allá? Bueno, nosotros nos considero que la visión 2020 para todo Boston es tener un centro de adoración, que es así como le llamamos, de regiones, por así decirlo, aquí en la Ciudad de México. Pero tener un centro de adoración por lo menos, o por lo mucho, a 20 minutos del hogar de cada discípulo. Entonces, de esa manera se está organizando toda la iglesia. Es muy agradable, por ejemplo, este año, bueno, en 2014, ya el Ministerio Hispano ya va a tener su propio edificio, que fue comprado junto con otra región, el ministerio en inglés, y que juntos vamos a compartir un edificio. Y hay planes para comprar un tercer edificio, porque ya hay uno que tiene la iglesia en una zona de Boston. Entonces, tanto ya sea rentar un lugar, pero también a tener edificios propios donde los hermanos puedan ahí casarse, hacer fiestas, orar, adorar a Dios. Y creo que eso es muy inspirante. Hacer un impacto en la comunidad, porque finalmente algo que yo aprecio muchísimo del Ministerio Hispano es que están regados por toda la ciudad. Y los hermanos están dispuestos a que si la reunión es hasta el sur, ellos se mueven hasta el sur, aunque vivan en el otro extremo. Y ha sido así por muchos años, mostrando su fidelidad y su compromiso con Dios y también con la iglesia. Pero ahora tener la posibilidad de un espacio, un hogar, una casa. Pero también esta visión 2020 nos hace mirar hacia cómo nos vamos a multiplicar, porque finalmente tener todos estos nuevos espacios, impactar a nuestras comunidades, va a significar para todos nosotros levantarnos, crecer, servir y ganar a la gente para Cristo en donde vivimos. Y creo que en lo particular para el Ministerio de Solteros, algo que hay que ver aquí es que el Ministerio Hispano es muy, muy rico. Hay casi 35 naciones representadas, sí, en el Ministerio. Y obviamente hay de todos los... tanto cultura, estrato social, pero una visión personal para el ministerio que Dios nos permite servir
es que tanto el soltero que pudo estudiar en Harvard o en el MIT, o que Boston tiene de las mejores universidades del mundo, o tanto el soltero que viene como migrante a ese país, puedan encontrar en la iglesia un refugio. Entonces puede ser que la tendencia sea solo para un sector de la población, pero mi visión es esa, que si eres bilingüe, ¿no? Y estudias en la mejor universidad, pero eres hispano, puedes tener un lugar y puedes sentirte cómodo y puedes sentirte útil y apreciado. Y tanto el soltero que no sabe hablar inglés y que puede encontrar en el ministerio una gran familia, esa es mi visión para el ministerio, ¿no? Específicamente de solteros en Boston. También algo de lo que estamos bien agradecidos y que sigue siendo nuestra visión es alcanzar a la gente joven, porque era uno de nuestros sueños desde que llegamos a Boston, que Dios nos usara para ver convertirse a este grupo de edad que de pronto vimos desaparecer de nuestra iglesia, solteros menores de 30 años, por ejemplo. Dios ha sido muy bueno y en este lapso de tiempo se han bautizado y restaurado aproximadamente unos 29. 29 solamente con los solteros y los universitarios. Y bueno, en toda la región hispana han sido más de 50 personas. Pero sigue siendo nuestro sueño alcanzar este grupo. Y honestamente este grupo nos ha dado mucho impulso, mucho, mucho impulso. Una visión nueva, es una generación distinta. Y creo que este grupo de edad, específicamente en el Ministerio de Solteros Universitarios, hace una gran diferencia, no solo por su energía, por su pasión, pero también por la visión que Dios puede darle a esta gente joven que tanto necesitamos. Y bueno, creo que nos preguntabas cómo ha sido la adaptación, aunque para nosotros ha sido muy positiva, muy enriquecedora. Pero también una parte de la adaptación cultural es cómo servir en ese ministerio. Porque estando acá, yo me convertí en un ministerio de jóvenes aquí. Tenía 17 años. Y es mi mismo idioma, ¿no? Conocemos toda la cultura, pero allá son muchas culturas. Y obviamente el poder ayudar a personas aún bilingües, ¿no? Jóvenes que crecieron solamente hablando inglés. Y poder impactarles, no tan solo conformándonos con ese es el ministerio en español y eso es lo que vamos a aprender, sino el tratar de hablar su mismo idioma, las ideas son diferentes, pero sobre todo estamos hablando del mismo Dios. Ha sido muy interesante esa adaptación en cómo servir ahora allá. Bien, muchas gracias. Nos gustaría también, bueno, nos decían de 50 bautismos, ¿no? Uh-huh. Recientemente. ¿Qué otras buenas noticias tienen del Ministerio Latino en Boston? ¿Qué más nos pueden contar de los hermanos que, como dicen, radican allá o nacieron allá, pero que son del Ministerio Latino? Pues bueno, como te comentaba hace un momento, en toda la región hispana han sido aproximadamente 50 personas durante este año que se han añadido restaurándose, bautizándose, y con los solteros aproximadamente 29. Creo que también ha sido muy especial este sueño de queremos multiplicarnos en tres regiones, en tres zonas, y estamos orando porque Dios nos muestre de qué manera Él va a hacerlo con nosotros. Uh-huh. Y bueno, algo que también quería aprovechar, aunque no es exclusivo del Ministerio Hispano y que quiero levantar muchísimo, es esta visión que nos inyecta en general la Iglesia de Boston. Es impresionante, pero después de que a nosotros nos contrataron, se han contratado tres parejas más a lo largo de estos meses y una soltera para los universitarios. También nos enteramos apenas que el domingo pasado nombraron como evangelista y líder del Ministerio de Mujeres a una pareja muy joven, ellos están en sus 25, para servir en ese papel en el Ministerio de Jóvenes y sus familias. Y no solo eso, también nombraron evangelista a un joven de 25 años que es ministro para los universitarios, y eso me llena de mucha fe, porque especialmente en el ministerio, sirviendo de tiempo completo, hay mucha gente joven capacitándose. La Iglesia de Boston tiene un proyecto muy fuerte que es la Escuela de Misiones, y en esa Escuela de Misiones están ministros muy jóvenes ya que se dedican de tiempo completo o que un día pueden ser ministros. Es un grupo como de 40 hombres y mujeres de esa edad que se están capacitando para salir de misión, para dirigir una misión, para servir tal vez en una iglesia.
en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Y este mismo modelo de la Escuela de Misiones está comenzando a replicarse en otros países del mundo. Y la Iglesia de Boston yo la veo imparable, viendo qué más podemos hacer, a quién más podemos servir. Y bueno, el Ministerio Universitario de Boston también es muy, muy especial. Tenemos hermanos convirtiéndose y teniendo sus propias charlas bíblicas en Harvard, en el MIT, en Boston College, en Boston University, en UMass. De verdad, el Ministerio Universitario me ha inspirado tanto y me hace soñar, por supuesto, por nuestra amada Iglesia en México, por saber que todas estas cosas que estamos viendo también las van a poder ver y disfrutar nuestros hermanos aquí en México y en otros países de habla hispana. Y creo también algo que, tocando un poquito el tema de cómo se organiza, también creo que al mismo tiempo son buenas noticias, es nosotros somos, al ser ministros para los solteros en el Ministerio Hispano, también somos parte de representantes de solteros de toda la iglesia. Y cuando tenemos las reuniones con esos representantes una vez al mes para poder programar actividades, este año fue muy, muy increíble porque hubo un crucero, ¿no? Se rentó todo un barco para ver el atardecer de Boston y un baile dentro del barco, escena. También hubo un retiro que fue muy, 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 muy impactante. Pero bueno, cada decisión, en realidad son los solteros los que la toman. Prácticamente el ministro solo está ahí como facilitador, ¿no? Pero son los solteros los que deciden a quién invitar, ellos deciden qué actividades, qué temas se van a hablar. Y era muy interesante porque aún escuchaba al ministro, bueno, ¿qué les parece si invitamos a fulanito o a otro hermano? Y los mismos solteros decir, no, él no porque él es casado, o él no porque es ministro. Queremos escuchar a solteros. Queremos escuchar a solteros que están viviendo lo mismo que nosotros y que nos puedan aportar, ¿no? Desde su punto de vista, cómo están venciendo tal tema, hablar de intimidad, que es una palabra como rara entre los solteros, pero que se necesita hablar, cuál es la intimidad que debe haber entre los hombres y mujeres, las amistades. Entonces ha sido muy especial ver esa manera, ¿no? De tomar en cuenta y de tomar decisiones juntos, ¿no? Entonces ha sido muy especial, que es algo que estamos replicando y que es muy poderoso también. Y creo que esto a mí me ha enriquecido personalmente, tener muy claro, siempre he tenido claro que sirvo a Dios, pero que estoy aquí para servir a su gente. Yo soy ministro, no para decirle a las hermanas lo que tengo que hacer, pero para que Dios me use. Mi deseo es que Dios me use para cubrir las necesidades que ellas tienen. Y de verdad es que esto cambia de mi misión. Tú podrías pensar, bueno, es que finalmente eres un empleado, y en un sentido, claro, y estoy para servirles, pero el llamado es muy alto, ¿no? Y siempre les pedimos sus oraciones, que nos recuerden, que piensen en nosotros y que clamen a Dios por nosotros, porque es un placer, es un privilegio, pero el llamado es muy, muy alto, ¿no? A no solo creer que es, estoy aquí y los organizo, los administro, les digo qué hacer, pero de verdad soy una sierva para ellos, ¿no? Y creo que eso nos ha ayudado mucho. Y entre buenas noticias también de Boston es familias se están convirtiendo, ¿no? Jóvenes están bautizando, porque es impresionante ver que muchos de los hermanos que están allá obviamente tienen 25, 30 años en la fe. Entonces vinieron solteros o con sus hijos pequeñitos y ahora muchos de ellos se están bautizando. Este próximo domingo se va a bautizar Adriana Maya, él es el hijo de Javier y Kelly Maya, su hijo más pequeño, y que ya no va a entrar al colegio, a la universidad muy pronto, y que ha decidido ya bautizarse. Y eso es una gran noticia también, ¿no? Porque ellos son muy amados y conocidos alrededor de América Latina. Y bueno, es así, ¿no? Papás bautizando a sus hijos, esposos bautizando a sus esposas. Ha sido muy, muy especial ver todos esos bautismos de este año, que son muchas, muchas familias, vecinos, colaboradores de trabajo. Eso ha sido muy especial. Quisiera compartir una cosa más que me ha llenado de mucha fe también. Y es que ahora en el grupo con los ministros, nosotros hemos conocido a tres de ellos. Los tres son solteros. Están, creo que su edad está entre los 23 y los 25 años. Y estos tres hermanos, dos hermanos y una hermana, son graduados de Harvard. Y honestamente a mí me sigue impresionando volver a escuchar estas historias de dejar
lo que puede ser valioso para ti, para seguir el llamado de Dios a servir de tiempo completo. Y yo le preguntaba a uno de ellos, porque de varios de ellos, sus padres no son cristianos, ellos son los primeros, y le preguntaba a uno de ellos que además de ser graduado de Harvard, de economía, era el quarterback del equipo de fútbol de wow. la escuela. Uh-huh. Y le pregunté, ¿qué te dijeron tus padres que no son cristianos, no? Y ellos él me decía, pues bueno, ellos no estuvieron de acuerdo, no estuvieron felices, especialmente cuando supieron que él podía decidir entre trabajar para Wall Street o cosas similares, y decidió ser un ministro. Otro hermano que también se graduó de Harvard en filosofía, es un hermano muy querido, él es hijo de los Porter, se llama Joseph, le decimos Joe Poe, y Joe Poe estudió filosofía, pero además habla 3 idiomas, también habla español por sus padres, ama a la América Latina, Brasil, México, y me ha llenado de tanta fe, porque sí creo que hoy día también nuestros universitarios en otros países van a poder enterarse de estas cosas y decir, mira, sigue valiendo la pena dejarlo todo por servir a Dios. Hay muchas maneras de servir a Dios, pero esta de servir de tiempo completo como ministros es una muy especial. Y bueno, finalmente creo que cuando escuchamos de estas universidades de primer nivel decimos, ¿quién va a dejar este tipo de oportunidades por algo que parece no tan valioso, especialmente a los ojos del mundo? Pues qué increíble, muchísimas gracias por todo lo que nos están compartiendo, y les queremos agradecer su presencia aquí nuevamente, todo lo que nos han compartido. Y gracias. Estas son las obras de Dios, ¿no? En las buenas noticias en el reino. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alberto, y gracias, Tania, por habernos permitido esta entrevista. Realmente estamos muy animados y realmente muy impresionados de cómo trabaja el liderazgo de nuestra iglesia matriz allá en Boston. Gracias, de verdad. Bueno, ya que estamos allá en México, vamos ahora con el bloque de buenas noticias que nos llega desde nuestro México lindo y querido. Y para eso nos conectamos con Marcela Aguilar, que nos tiene el reportaje para esta primera emisión. Vamos contigo. Muy buen día, Jaime. Los saluda Marcela Aguilar desde la hermosa Ciudad de México y estamos muy contentos de poder llevarles las buenas noticias del reino. Les comento que la Iglesia de Cristo en México ya cumplió 26 años de ser plantada y actualmente tenemos 28 iglesias en todo el país. Dios ha sido muy compasivo con nosotros y les comento que ya somos alrededor de 6,300 discípulos en toda la República Mexicana. Dios hace muchos milagros y queremos compartir algunas de estas buenas noticias con todos ustedes, y esperamos que les guste lo que les hemos preparado. ¡Ay, canay, canay! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! Recientemente el Distrito Federal fue sede de la conferencia titulada Un Espíritu Diferente, donde se reunieron todos los líderes de iglesia. Los dejamos con el siguiente reportaje. Nos gustaría que nos compartieran qué les ha parecido este taller. Bueno, a mí me ha parecido bien constructivo. Personalmente creo que me está ayudando a poner nuevos principios básicos en mi liderazgo, en mi propia vida, y yo estoy muy agradecido. Me ha parecido excelente. Muy bien. ¿Para ti, Fátima? Sí, yo creo que los exponentes, quienes han dado las clases, han hecho un trabajo increíble. Me ha encantado porque ha sido muy profundo de tratar el corazón, pero también de darnos muchas técnicas en nuestro liderazgo. ¿Cómo puede ser un liderazgo mucho más efectivo, con expectativas más altas? Y también algo que para mí me queda mucho de este retiro es el espíritu que yo debo de tener siempre, de estar dispuesta para aprender, para tener mucha fe. Y como muchas cosas de las que han pasado hasta ahora en mi vida, no han sido porque han sido por mis talentos, sino por el Espíritu de Dios y su plan que tiene para nuestras vidas. Para mí este taller ha sido un taller increíble porque pienso que es la fe que yo quiero que mis hijos tengan. Esa fe donde saben que es Dios quien va a trabajar. Yo quiero que mis hijos crezcan aquí en la iglesia, que quiero casar en la iglesia, quiero que mis hijos se casen en la iglesia. Y nos hace pensar todo el trayecto que Dios ha tenido y todas las promesas que tiene para la iglesia aquí en México. Roberto Carrillo empezó con una clase increíble, muy poderosa, hablando del espíritu que necesitamos tener.
algunos de nosotros que ya tenemos 20 años en la fe, esas palabras nos significan un llamado de Dios a renovarnos, a seguir soñando. Yo tengo 20 años en el ministerio y lo que siento es un enorme llamado de Dios a apasionarme, a continuar soñando. Tenemos grandes sueños por Querétaro. Siempre estos tiempos hemos dicho, cuando estamos en provincia nos alejamos un poco o un mucho, porque cada quien está en su lugar, en su zona que le corresponde, y estos tiempos sin duda que son de mucha retroalimentación, de mucho arrepentimiento, de reconocer que hay algo que estamos haciendo mal, pero siempre nos vamos con esas expectativas y con esas oportunidades que Dios nos da, ¿no?, al enseñarnos todo esto. ¿Alguna enseñanza que se estén llevando de este taller que nos quieran compartir? Híjole, pues son muchas, pero yo creo que hay una en especial que nos ha hecho mucho ahínco en el corazón. Es el poner tanta atención en nuestra familia, en nuestro hogar. Yo creo que algo que ahorita estamos viendo, bueno, que nos están enseñando y que estamos compartiendo juntos, es ver la importancia de que nuestra vida brille desde el hogar, ¿no? Como la enseñanza de Jesús, ¿no?, ser como esa lámpara que esté alumbrando. Y si alumbra en el hogar, yo creo que puede alumbrar en otros hogares, ¿no? Pero antes de poder hacerlo y pretender hacerlo con alguien más, tenemos que empezar por nosotros mismos. Pues, sí, claro, una de las clases que más ha impactado en mí es la de Roberto Carrillo, que es un espíritu diferente. Habló de Caleb y cómo después de tantos años, él pudo mantenerse todavía con la promesa de Dios en su corazón. Y él enseñaba algo acerca de eso es lo que hace un espíritu diferente en la vida del hombre. No pierde la pasión, no pierde los sueños, no pierde su ánimo y todavía sigue peleando. Y bueno, yo tengo 40 años y digo, entonces dentro de 40 años, ¿cómo voy a estar? Y eso me marcó porque digo, wow, entonces si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que ser todavía diferente dentro de 40 años, ¿no? Porque para eso Dios me dio su Espíritu. Y eso me marcó mucho mi corazón, mi fe en el futuro y también mi vida, ¿no? Mi condición de cómo voy a ser delante de Dios. Sí, algo que también yo aprendo es de cómo no perder el gozo en Dios. Creo que a veces nosotros como los encargados de las iglesias o de los hermanos, perdemos el gozo por los problemas, por las necesidades, porque la gente no quiere volverse a Dios o por muchas situaciones, ¿no? Pero creo que el que yo tenga una relación con Dios, eso me debe de llevar a ser gozosa y a disfrutar lo que hago y a luchar por el sueño de Dios, que eso creo que hoy es lo más importante. Sí, yo siento que también el desafío de enfrentar las cosas propias del ministerio, ¿no? En donde hay veces que uno se siente solo y dices, ¿cómo enfrento estas situaciones? Y la verdad es de que es el corazón, ¿no? Es basarte en Dios, estar en Dios, ¿no? Y también ver que con tus hermanos puedes fortalecerte para seguir adelante. La iglesia en Cancún es dirigida por dos familias. Estamos Marta y un servidor, y también Ricardo y Magda García. Y uno de los temas que se tocó precisamente es trabajo en colaboración. Ha sido un desafío porque no tenemos otro modelo en provincia parecido al nuestro. Aparte, ninguna de las dos parejas somos pagados por la iglesia. Entonces, son desafíos que nos ayudan mucho. Otros hermanos que vienen de Estados Unidos, cómo nos enseñan a trabajo colaborativo, a las bendiciones que pueda haber si nosotros nos ajustamos. Y es mucho dejar el orgullo, es muchos desafíos que trae propiamente el trabajo colaborativo, ¿no? Es un gran reto. Sin duda alguna hemos visto a hermanos líderes dando clases vulnerables, abiertos con sus vidas. Eso ha sido muy bueno. Nos llevamos mucho la relación entre los hermanos, ver a hermanos que son fieles a Cristo, fieles a Dios, que Dios los ha mantenido a pesar de pruebas fieles. Es algo que nos nutre, que nos llevamos profundamente en el corazón. Aprecio mucho que en las clases de mujeres se predicó a Cristo como nuestro valioso, mayor valor, ¿no? Entonces, entre tanto trabajo muchas veces o muchos años en la iglesia, podemos perder de vista lo más valioso, que es Cristo. Cristo y su sacrificio, Cristo, y Él lo hace todo, ¿no? Entonces, todo gira en torno a Él y me dio mucho gusto escuchar a las mujeres hablar de Cristo. Pues bueno, hay muchas enseñanzas, pero sí creo que una de las más fuertes es precisamente el trabajar en la familia, ¿no? como el centro básicamente de nuestros ministerios y de nuestra vida como discípulos, o sea, cuidar de la educación espiritual de nuestros hijos y obviamente también de la pareja, ¿no? Como ser más espirituales como pareja también. Y estamos muy contentos. Es un tiempo muy deseado.
de parte de nosotros, porque son muy pocas las veces que tenemos la oportunidad de escuchar tantas clases que son necesarias también para nosotros, y el ver a todos los hermanos con respecto a la confraternidad, que ha sido muy, muy, muy fuerte en estos días. Nunca habíamos tenido un evento tan largo y con tanta convivencia. Entonces, estamos muy animados, muy agradecidos, porque se han creado más lazos de unidad. Nos hemos comprometido a pelear por la amistad más profunda. Pues yo solamente quiero decirles que estamos unidos por el mismo Dios, por el mismo Espíritu. Tenemos un mismo propósito de continuar la misión de Jesús, y que aunque no nos conozcamos, aunque no nos veamos ahorita, de corazón estamos unidos a todos y queremos que sean muy exitosos, que sus iglesias sean increíbles y que nunca bajemos la guardia. Eso quiero decirles, que los amamos, estamos unidos a través del Espíritu. Yo antes del saludo, yo quiero aprovechar, sé que estos medios son para muchos lugares, pero quiero aprovechar para que agradecerles en el momento que Tabasco presentó ese problema ya de la inundación. De veras, ahí comprendí qué tan grande es la mano de Dios. Sabemos que tenemos hermanos por todos lados, pero... ese día lo pude constatar de una manera más profunda. Hermanos de Estados Unidos que nos mandaron mensajes, nos mandaban correos, nos hablaron, y dije, de veras, a veces no alcanzamos a ver la grandeza de la Iglesia de Dios. Así es. Entonces, agradecerles por su gran ayuda, y también el deseo que un día Dios nos permita podernos abrazar. Desde hace 3 años no nos reuníamos todos los líderes de México, y esto ha sido algo histórico, que nos volvamos a ver. Siento que es un gran espíritu que tenemos ahorita, de humildad, de unidad también, de poder otra vez formar lazos con las iglesias del Bajío, con las del Norte, con las del Oriente, en Puebla, y ya no había pasado. Entonces, eso me ha gustado mucho, que estamos otra vez reconectándonos y entendiendo que estamos en la misma batalla todos y debemos ayudarnos. Ha sido realmente profundo, fenomenal, mucha ayuda para, yo creo que todos los ministros que están aquí, inclusive todos los que venimos de los Estados Unidos. Ha sido un ánimo ver a las iglesias unidas aquí en México, y un sueño, ¿no?, de realmente seguir evangelizando México y las relaciones que son tan importantes en este trabajo. Así es. ¿Nos puedes decir en qué ministerio estás? Sí, yo, mi esposa Griselda, trabajamos en el ministerio en la Iglesia de Los Ángeles. Dirigimos una de las 8 regiones en Los Ángeles, y también ayudamos con los ministerios latinos en Los Ángeles y en los Estados Unidos. ¿Cuál es la enseñanza que tú te llevas más profundamente de este taller, Rafael? Yo creo que lo que más ha dejado impacto, especialmente hoy día, es todo el enfoque importante en las familias. Lo importante como ministro es realmente dedicar el tiempo a poner prioridad en nuestras familias, prioridad en nuestros hijos, y crear esa cultura dentro de nuestros ministros, que es tan importante. Creo que eso es lo que es más, que es más fundacional y que va a dejar un impacto en cada persona, ¿no? Miriam acabó de dar una clase sobre un corazón limpio. Y eso siempre para nosotros, las mujeres, es muy retante mantener el corazón limpio. Entonces, para mí eso me animó, me inspiró y me retó a la vez. Ella lo comparó con limpiando tu casa, que debes estar siempre limpiando tu corazón. Y fue increíble. Eso, varias clases me impactaron, pero eso me ayudó mucho. En San Diego, sus hermanos en San Diego, especialmente los latinos, pero todos en general, les mandan saludos y besos, aunque sean voladitos. Quiero que sepan que en San Diego, sus hermanos allá los llevan en su corazón muy profundamente, sus oraciones, y respetan, admiran, valoran tanto el trabajo, sus esfuerzos, su amor. Y nada más quería dejarles saber eso. En verdad que me da tanto honor de poder llegar aquí. Nosotros ya los conocíamos desde hace mucho, desde que empezó la iglesia, y viendo cómo va creciendo y cómo va creciendo aquí en México. Pero el honor de conocerles personalmente es increíble, ¿no? Gracias por tenernos, gracias por la invitación. En verdad que estamos muy, muy honrados de estar aquí con ustedes. En octubre de 1987 fue la primera vez que vine yo a la Ciudad de México.
fue cuando el servicio inaugural, donde vinieron 13 misioneros por primera vez soñando acerca de conquistar y evangelizar y comenzar la iglesia de Cristo aquí en esta ciudad. Todos los líderes que están aquí, todas las personas que están acompañándonos. Para mí, para mi esposa, es un honor increíble poder estar aquí entre ustedes. Y le agradezco más a nuestro Dios, porque Él es el que hace todo esto posible. Todos en cierta forma sabemos que estamos aquí. Algunos piensan que tal vez porque no tenían nada mejor que hacer. Pero la realidad es que Dios ha trabajado en sus corazones y en las circunstancias para que ustedes fueran o tuvieran la oportunidad de estar aquí en este lugar. Pasando a otro tema, les quiero comentar que en la iglesia tenemos una institución que se llama Hope Worldwide, que se encarga de ayudar a los más necesitados. Recientemente tuvimos la oportunidad del equipo de Pai TV y una servidora de visitar su clínica en Iztapalapa y de poder entrevistar a su director, el doctor Pedro Tapia. Los dejo con él. Hermanos y amigos, nos encontramos con el director de Hope Worldwide México, el doctor Pedro Tapia. Pedro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista con Pai TV. Ah, no, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, platícanos brevemente cómo surge Hope Worldwide. Hope Worldwide México surge desde 1988 y esto inicia precisamente en los tiraderos de basura, iniciativa de una persona que llegó de otro país. Y lo que hacía es llevar la consulta médica ahí a los tiraderos de basura para atender a los niños, él es pediatra. Entonces, y ahí empezaron a la ayuda tanto para los niños en la atención médica como la parte de los desayunos para los niños. Ah, muy bien. ¿Y actualmente cuáles son los programas de salud con que cuenta? Ok, contamos con dos centros de salud, es Centros de Salud Integral HOP, Iztapalapa y HOP Norte. Tenemos el programa de brigadas médico-odontológicas a zonas marginadas, el centro de nutrición infantil que está en Chimalhuacán. Y lo que es trabajo comunitario, ahí es la parte de los voluntarios que realizan esas actividades. Ah, muy bien, y también pues de hecho nos platicabas hace unos momentos de nuevas implementaciones que tienen programas como los de la mujer, ¿nos puedes comentar un poquito brevemente? Ah, sí, en la parte de la parte salud, bueno, la misión más bien de HOPE es promover la salud integral. Ajá. A través de la atención médica, atención dental, la nutrición. Y esto que va orientado a la parte de ayudar al desarrollo de las personas más vulnerables. Entonces, en eso radica que en la parte de la mujer tenemos los estudios de Papanicolaou, colposcopías, que es lo que se hace en el centro Iztapalapa. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos para que alguna persona pueda ir y gozar de los beneficios que tiene en la clínica? Esta atención está orientada a población en general, pero realmente HOPE existe para las personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social y tienen acceso la mayoría de las personas. Los requisitos es que cuando alguien llega, se les hace un estudio socioeconómico y en base a eso se les da la atención. Ah, muy bien. Y en este caso, bueno, ¿cuáles son sus principales fuentes de financiamiento para poder sacar adelante todos estos proyectos que tienen? Bueno, tenemos varias fuentes de financiamiento. Una de las, digamos, a veces lo digo, las principales y la que nos hace ser el pilar fuerte, es la Iglesia de Cristo en México. Ahorita equivale al 30% del presupuesto anual. Los otros son empresas, instituciones, gobierno y una parte como el 2% la ayuda internacional, que ya es muy poquito. Ah, muy bien. Y bueno, no sé, ¿ustedes cuentan con alguna página web donde la gente pueda ponerse en contacto con ustedes y está en su corazón el querer ayudar? Claro que sí, es www.hopemexico.org. Ahí están todos los datos, están los programas, la información, está cómo puedes ponerte en contacto para si quieres hacer un donativo. Recuerden que el donativo es deducible de impuestos. Somos una institución totalmente transparente, estamos totalmente ahora sí que al día. Entonces, y para los que nos quieran apoyar, ahí están todos los datos. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Así es que, pues ya saben, si alguien quiere y desea ayudar, pues ya les dio los datos el doctor Pedro Tapia.
Y también, pues bueno, quería preguntarte, sabemos y hemos escuchado mucho de la fuerza que tienen del voluntariado. ¿Nos podrías comentar un poco más? Claro que sí, y aprovechando, siento que los voluntarios es la fuerza principal de Hope. Creo que realmente Hope existe por el voluntariado. Todas las personas que nos apoyan, tanto en las brigadas, en cuando son actividades recreativas, los voluntarios son los que hacen mucho. No podríamos pagar la institución para poder hacer lo que estamos. Y es un impacto muy, muy fuerte lo que está causando el voluntariado. Hoy estamos en una época donde la filantropía se está extendiendo. Es muy importante que cada ser humano practique la ayuda a los demás. Y nosotros queremos ser como ese puente que el voluntario tiene como una opción para poder ayudar. Y también agradecer mucho a los voluntarios. Siento que tenemos un cuerpo, siempre lo dice, un cuerpo médico de oro, que vale oro, porque se pleta para ir a ayudar a las comunidades donde pues no es en un consultorio, una mesa donde puede explorar, sino es una silla, una mesa, donde ellos auscultan y ayudan a la gente. Eso es impresionante. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Y bueno, platícanos cuáles son sus planes a corto y largo plazo. Mira, sí, a corto plazo queremos estabilizar la institución. Creo que es uno de nuestros retos y desafíos en este año, poder estabilizarlo tanto en parte profesional como en la parte financiera, que es la parte más difícil. Y a largo plazo sí queremos de alguna manera ser una institución líder en los programas de salud. Sí queremos dar más respuestas a la gente en sus necesidades de salud. Muy bien, pues te agradecemos de nuevo este tiempo que nos das, Pedro, y pues algo más que quisieras compartirnos. Mira, darme la oportunidad, siento, de poder... Cada año nosotros realizamos una colecta anual con la iglesia. Y la verdad, este año fue súper increíble que el año pasado. La respuesta de cada discípulo me impresionó muchísimo. Saber que estaban pensando ya en esa ofrenda, que es una ofrenda especial para ayudar a Hope. Y yo me quedé impresionado, yo creo que cada año me quedo impresionado de que los discípulos quieren ayudar. Y queremos seguir siendo esa parte de motivación, de que ayudarlos a que puedan ayudar. La verdad, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a cada hermano, porque cada sacrificio, cada año que hacen eso, es un peldaño que Hope puede avanzar. Para ayudar a la gente, para poder ayudar a más personas, para que mucha gente nos vea como es nuestro nombre, ¿no? Como es Hope Worldwide México, esperanza alrededor del mundo. Que podamos llegar a más personas, podamos, no sé, tú que estás ahí escuchándonos, que digas, no es en vano lo que yo he aportado, la institución está haciendo algo por los pobres, pero muchas gracias. No, pues al contrario, y gracias a gente como tú, Pedro, como tu esposa, que pues están día a día luchando ahí para que la gente que menos tiene pues pueda gozar también de un poco de estos beneficios. Y pues bueno, muchísimas gracias, Pedro, y regreso con ustedes. Ha sido un gusto poder estar con todos ustedes y de parte de toda la familia de Pai TV México les mandamos un fuerte abrazo. ¡Qué fabulosas noticias! De verdad, qué animante ver a nuestros líderes de la Iglesia en México venir de nuevo, juntarse de nuevo después de 3 años para animarse los unos a los otros, para poder refrescarse en esa pasión que ellos tienen para poder evangelizar la República Mexicana. Y qué bueno también por habernos podido enterar acerca de los programas que Hope Worldwide México está llevando a cabo allá en la Ciudad de México. Gracias, Marcela, por este reportaje. Gracias, Pai TV México. Bueno, y ¿sabían ustedes que México ha sido de mucha inspiración para nuestras iglesias en el resto de América Latina? Resulta que los equipos misioneros que llegaron a Centroamérica, al Caribe y a otras partes de América Latina salieron de México. Vamos a ver lo que ese sueño de esos hermanos que un día fueron a Centroamérica está dando ahora con la bendición de Dios. Vamos hasta San Pedro Sula, Honduras, y luego vamos a Managua y Malpaisillo, en ese bello país de Nicaragua. He aquí las buenas noticias de Centroamérica. Muy buenos días, hermanos y hermanas de las Américas. Mi nombre es Wendy González y queremos compartir con todos ustedes nuestra gran felicidad.
Este día estamos celebrando nuestro 18 aniversario que lleva por nombre Una Nueva Identidad. Queremos compartir este día con muchos amigos y amigas que hemos invitado a celebrar junto con nosotros nuestro día y queremos mostrarles a ustedes todo lo que ha pasado. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Para todos los hermanos de América, mi nombre es Wilfredo Coello. Hoy estoy aquí celebrando con la Iglesia Internacional de Cristo en San Pedro Sula su 18avo aniversario. Estoy bien feliz y muy agradecido con Dios porque me ha dado la oportunidad de poder venir. Soy sanpedrano de nacimiento, aquí nací en esta iglesia, aquí me casé en esta iglesia, aquí logré todo lo que Dios tenía para mí, lo he podido recibir en esta iglesia y hoy Dios me ha dado el privilegio de poder venir y predicar en esta mañana y estoy bien agradecido con Dios porque son 18 años que vamos a poder celebrar, 18 años de evangelizar esta ciudad, donde Dios ha hecho cosas muy grandes en las familias y en vidas individuales como la mía. Llegué a los 17 años, hoy tengo 35, estoy bien feliz de estar acá y quiero con todo mi corazón darle la gloria a Dios a través de esta predicación, pero también decirle a todos los hermanos, con Dios se puede, con Dios es increíble, podemos obtener una nueva identidad. Eso es lo más hermoso que podemos encontrar en Jesús. Por eso quiero darles besos, abrazos a todos ustedes, decirles que con Dios se puede hacer muchísimas cosas porque para Él no hay nada imposible. Un fuerte abrazo, besos para todos ustedes y les amamos de todo corazón desde Honduras, San Pedro Sula. Mi nombre es Diana Coello. Mi nombre es Diana Sofía. Mi nombre es Alexandra Coello. Quiero compartirle junto a mis hijas el gran privilegio y el honor que Dios me ha dado de haberme convertido en una discípula a la edad de 20 años. Nunca creí que mi vida iba a ser transformada de la manera en que lo ha sido. Dios ha sido bondadoso, ha sido bueno con mi vida. Hoy tengo un matrimonio de 11 años. Tengo 18 años de estar dentro de la iglesia como una discípula de Jesús. Tengo estas dos preciosas hijas. Dios me ha dado la oportunidad de ser misionera, de trabajar para la obra. Y eso ha sido gracias a su gran misericordia a mi vida. Hermanos, sigamos soñando, creyendo que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Los amo con todo mi corazón y les mando un saludo enorme desde Honduras, Centroamérica. Francia Cacho, tenemos 15 años con mi familia de poder pertenecer a la Iglesia Internacional de Cristo en San Pedro Sula. Han sido 15 años de mucho trabajo. Sabemos que estar en el cristianismo no es fácil, pero al lado de Dios las cosas siempre son mejor. Sabemos también que Dios cumple cada uno de nuestros sueños y tenemos que estar trabajando continuamente para glorificarle. Estamos aquí desde San Pedro Sula y quiero saludar a todos los hermanos de las Américas. Centro y Suramérica, es un placer poderles saludar aquí desde la iglesia en Managua, Nicaragua. Mi nombre es Rudy Andino. Y mi nombre es Mirna Andino. Tenemos el privilegio de hoy poder celebrar 16 años de victoria para Dios aquí en la iglesia en Managua, Nicaragua. Pero además de eso, Dios se glorificó y nombramos a la segunda iglesia en Nicaragua, en Malpaisillo, León, a través del corazón de una gran pareja que se bautizó en Costa Rica, nicaragüense, y vinieron a un pueblo a dar de su corazón y hoy son 43 discípulos. Así que estamos muy gozosos y queríamos compartir con ustedes las maravillas que Dios está haciendo en Nicaragua y en especial con nuestros hermanos en Malpaisillo.
Ha sido muy increíble poder ver esta pareja con un sueño para Jesús. Ha sido increíble poder ver cómo ellos han demostrado esa valentía, el querer seguir esparciendo lo que es la palabra de Dios. Realmente son increíbles. Vemos un pueblo que va a seguir creciendo para la gloria de Cristo. Oren por nosotros aquí en Managua. Oren por también a los Valencias, también allá en Malpaisillo. Un saludo de mucho amor, cariño y respeto para ustedes. Saludos de Managua, Nicaragua. Dios sea la gloria. Y abrazos y besitos para todos ustedes. Bye, bye. Porque la iglesia en Managua nos recibió cuando nosotros regresamos de Costa Rica. Muchas gracias. Estamos muy animados. Muchas gracias, iglesia, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, ¿verdad? Quiero también agradecer a Carlos Mendieta. Muchas gracias, Carlos, porque cuando yo vine, él me brindó su apoyo. Muchas gracias, Carlos. Estoy muy agradecido contigo. Estoy muy agradecido también con Rudy y Mirna. Muchas gracias porque ellos han sido increíbles. Han estado siempre pendientes de nosotros, al cuidado de nosotros. Mi nombre es Andrés Valencia. Y Sara Valencia. Y estamos muy felices el día de hoy por lo que Dios está haciendo. Hace 4 años llegamos a Malpaisillo con el sueño de evangelizar desde Costa Rica. Y hoy pues tenemos la gran bendición de poder ser nombrados iglesia. Estamos muy agradecidos con el apoyo de la iglesia de Costa Rica, con el apoyo de la iglesia también de Managua, con el apoyo también de la iglesia de Charleston, Estados Unidos. Ellos han sido increíbles, hermanos, que nos han estado apoyando ya desde hace mucho tiempo. A Dios sea la gloria. El sueño hecho realidad. Disfrutar como hicimos, desengancho en la guardia, en el sueño de él. Decía que muy pronto iba a estar en que vistiendo con él. Sigo el tiempo paso a paso, mi jamás paso de... ¡Wow! Maravillosas noticias desde San Pedro Sula, Honduras y de Nicaragua. Qué bueno, realmente nos animó mucho. Les cuento que el pasado octubre del 2013 tuve la oportunidad de viajar a ese bello país del Perú. Tuve el gran privilegio de compartir con un grupo de 9 discípulos. Estos discípulos son familiares y terminan viviendo todos en un mismo vecindario. Fue animante ver cómo ellos viven, cómo ellos comparten su fe. Imagínense tener un servicio afuera, en tu casa, en tu mismo vecindario, y que tus vecinos te vean alabando, que vean que estás estudiando la Biblia con gente joven. Este es el caso de Chincha, Ica, Perú. ¿Quieres tú bailar? Si quieres aprender, verás Chincha, Chincha, tienes que volver. Si quieres tú bailar, si quieres aprender, verás Chincha, Chincha, tienes que volver. Si quieres tú bailar, si quieres aprender, verás Chincha, Chincha, tienes que volver. Si quieres tú bailar, si quieres aprender. Entonces nosotros llegamos a vivir acá porque donde yo trabajo el fondo era un poco lejos. Entonces para mí era más fácil estar cerca del trabajo. Aparte que en Chincha, las casas donde yo vivía ya no era propia mía. Entonces ya me estaban pidiendo también la casa. Entonces me vine para acá, pero Erika ya vino antes, ¿no? Vino antes y se contactó con unas personas acá que ella ni conocía tampoco. No conocía porque eran personas que trabajaban conmigo. Pero ella se dio su tiempo, me dijo que había conseguido una casa. Bueno, nos pasamos. Entonces, así llegamos acá a la organización.
Pero yo tampoco no pensaba que también iban y mis suegros. Los suegros también vivían con nosotros en Chincha. Ellos también aquí buscaron su casa y también se pasaron. Después llegó mi cuñado también, Calitín, el mayor de los hijos de mi suegro. También consiguió una casa. Y así estábamos todos, ¿no? Los tres, las tres familias. Pero después también mi mamá también se buscó una casa cerca también acá con nosotros. Y también está con nosotros mi mamá. Y somos cuatro familias. Y todos somos discípulos. Yo creo que acá Dios quiere que también llevemos la palabra también a muchas personas acá en la vecindad, en esta organización. Yo realmente yo no lo pensaba así de esa manera, no lo pensaba así. Wow, Dios, ¿cómo hemos podido todos vivir juntos? ¿Qué es lo que quiere Dios, no? ¿O qué nos quiere, a dónde nos quiere llevar Dios? Yo creo que Dios quiere que nosotros también llevemos a cada uno, llevemos y les enseñemos a conocer a Dios, la palabra. Y para mí es algo increíble, ¿no? Yo no lo vivía de esa forma. Pero cuando ya comienzo yo a pensar de otra forma, a la manera de Dios, como nos enseña la Biblia, digo, Dios tiene un plan. Acá hay una misión acá, creo, en este barrio, en esta organización. Hola, mi nombre es Kevin Orozco, soy discípulo de la Iglesia de Lima, Perú. Estamos aquí en Chincha en estos momentos, ya que más tarde va a haber una reunión para jóvenes, una reunión en la cual vamos a hablar con ellos porque están interesados en saber algunos temas bíblicos, temas que ellos quisieran aprender y analizar quién es ese Dios, el Dios de las Escrituras. Así que nosotros venimos grupos cada fin de semana o cada dos semanas, distintos grupos venimos a Chincha con la misión de enseñar a esos jóvenes y también animar a la iglesia de Chincha, que está conformada por 9 discípulos. Mi nombre es Ray Izquierdo, le presento a mi esposa Anita Izquierdo, y juntos hemos venido un grupo de hermanos de parte de la iglesia de Lima, capital del Perú. Hemos venido justamente a Chincha a apoyar a la misión que se encuentra aquí presente. Un grupo de 9 hermanos que están empezando esta gran aventura para Dios. Thank you.
Así es de hermoso nuestro Dios. Gracias, hermanos de Chincha. Les mandamos muchos saludos, un gran abrazo y que Dios los siga usando para que lleven a cabo esa misión que Dios les ha dado allá en Chincha, Perú. Quiero comentarte, hermano, que estamos en las redes sociales y vas a poder informarte acerca de nuestros proyectos de Pai TV y, por supuesto, avances de las buenas noticias que estarán pues, disponibles a través de nuestra presencia en las redes sociales y en el Internet. Te comparto la información. Puedes seguirnos a través de nuestra página oficial de Pai Fans en Facebook y también seguirnos en Twitter. Y por supuesto, seguir toda la programación y poder ver los videos a cualquier hora en nuestro portal principal de proyectoalabanza.org. Y bueno, estas han sido las buenas noticias de la primera entrega noticiosa del 2014. Queremos comentarte que este noticiero está hecho al 100% de manos de discípulos. Son un grupo de discípulos que están dispuestos a trabajar así en red, en una colaboración multinacional usando la tecnología que está disponible ahora. Y queremos pedirte que ores por este proyecto, que también lo compartas con tus familiares, especialmente en tu iglesia, porque realmente es un esfuerzo muy arduo para que tú puedas animarte con estas noticias, para que puedas recargarte y refrescarte en tu alma. Recuerda que Jesús sigue vivo y que tenemos una misión que nos ha dado de hacer discípulos de todas las naciones. Este noticiero estará llegando a ti cada 3 meses. Creemos que 3 meses es un tiempo prudente para que nosotros podamos cargarnos de buenas noticias que nos permita también viajar y poder producir material de buena calidad. Queremos pedirte que por favor ores por este proyecto. Queremos animarte compartiéndote que vamos a también producir programas especiales para la mujer, para nuestras hermanas discípulas. También vamos a producir programas para jóvenes, prejóvenes, jóvenes y universitarios. Y ora también para que Dios nos cumpla ese deseo de poder traer un programa en vivo los sábados, en el cual durante por 4 horas podremos tener un convivio, una confraternidad virtual, conectados a través de Skype y a través de una tecnología que vamos a explotar al máximo para que nuestra confraternidad sea así. Te encargo que compartas este noticiero con tu iglesia, con tus familiares y con tus amigos. Realmente es un esfuerzo muy arduo. Estos hermanos se están produciendo sin horarios a veces, dispuestos a todo, con tal de que tú te animes, te refresques en el alma y sigas con esa pasión de llevar la palabra de Dios a tu vecindario, a tu tierra. Quiero dejarte con 2 palabras. Pai, que significa padre en portugués. Pai TV. Hasta la próxima.